maestro, más de alguno tiene que estar pensando, maestro, por favor, gracias. Instigallo, salud. Seguro. Pero lo único que se quiere hacer con esto es que un cauquenino, después de tantos años, está este chusco parado acá, y que con esto solamente quiero demostrar la alegría que siento yo, y que mucha gente, por supuesto, siente lo mismo, de estar en este nuevo festival. Y es por eso, de mi parte, les voy a cantar una canción que todos ustedes conocen, y gracias a ustedes, digamos, yo he podido seguir cantando. Llega pronto amor, con cariño a todos ustedes. Vamos, maestro. Me imagino estar sentado en una roca frente al mar, esperando si algún día cumpliré mi sueño de poder decir te quiero cantando. Me parece ver una linda lola de ojos claros. Cuando la veo me dan ganas de cantarle, me gusta. Y mirarla, mirarla sin parar, hasta que se sonroje. Suave, maestro, adelante todo. Ya no aguanto más, llega pronto, porque mi sueño no se cumplirá si no llega. Para cantarte, con las manos, yo te quiero. A veces yo te veo venir a mis brazos, pidiendo que te diga cantando, te amo. Y así decir, sin más, nos queremos. Vamos todos con la mano arriba. Esta es una noche romántica. Especial alegría para todos los cauquenos. Imagínense el chuico, el río, la luna, las estrellas. Y el alma romántica, el corazón tierno de todos nosotros. Para poder solamente levantar las manos y hacer así. Me vuelvo a imaginar muchas cosas. Que ando caminando por la playa sin tu presencia. Al oír cantar las gaviotas me dicen ten paciencia. Espero que esta canción la escuche ella, esperando que no se ría porque soy un romántico. Que entienda que yo seguiré cantando. A ver, todos gigantes. Ya no aguanto más. Porque mi sueño no se cumplirá. No llega. Pero para cantarte, yo te quiero. Gracias por todo y que sigan cooperando con este festival que tiene que ser el mejor de Chile. Nos queremos. Thank you.
Mis aplausos y mis felicitaciones para ti, Germán. Presentación buenísima. Qué grato es recordar, qué grato es juntarse con amigos a través de Cauquenes, Huellas de mi Tierra, en este programa que en el cual hemos estado conversando. Bueno, por un factor tiempo tenemos que despedir, digamos, la conversación. Te quiero agradecer a ti, también por haber estado hoy día junto a nosotros, junto al televidente, junto a nuestro amigo y amiga ya que ya sabe de este programa. Germán, ¿algo que decirle a nuestros queridos amigos para ya irnos despidiendo y cerrando este tema de conversación? Bien preciso por el honor al tiempo en la televisión. Sí. Los felicito por el programa, realmente los felicito porque todo lo que se hace aquí en nuestra tierra es más que un 7, un 10, así que los felicito, claro. Muy bueno el programa. Lo otro, a toda la gente que todavía está pasando penas por el terremoto, un abrazo fuerte. Lamento en lo personal no tener más fuerzas en cualquier orden de cosas para poder ayudar más, pero en la medida que podemos estamos tratando de intentar ayudar en algo. Y lo último es, por favor, que siempre lo digo, pero lo voy a volver a decir, ¿no? A las autoridades, por favor, locales, nuestras, más humildad, harto trabajo, ¿no es cierto? Y fuerza para toda la gente. Así progresamos todos. Iván, para ti también, algunas palabras finales para despedirse de nuestros amigos y amigas. Sí, bueno, también me sumo a esas palabras de felicitaciones al canal, a este esfuerzo, a este programa. Yo creo que necesitamos televisión local, necesitamos contenidos locales, ver a nuestra gente en la pantalla, reconocernos, valorarnos. Yo creo que este programa va en esa línea. Y lo otro es que necesitamos los medios de comunicación hacer fuerza para integrarnos. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo con Magna TV, de tener un espacio en el cauquenino.com, así también me imaginamos. Claro, viceversa. Sí. Claro, hemos estado integrando a todas las páginas web que están en Cauquenes, también esperamos que hagan lo mismo con nosotros. Porque al final las nuevas tecnologías van a ir convergiendo, entonces vamos a tener televisión en internet, vamos a tener radio en internet, ya están algunas. Y es decir, la comunicación nos conviene a todos, es un bien público, entonces entre más estemos informados, entre más compartamos los contenidos, las imágenes, etcétera, etcétera, vamos a tener una imagen más completa de Cauquenes y eso nos va a permitir saber quiénes somos, saber para dónde vamos y eso nos hace mucha falta. Porque creo que Cauquenes todavía no tenemos un proyecto común, no tenemos un destino común, hay algo que nos falta, ¿sabes para dónde? Porque no hay un punto que nos una a todos. Para dónde nos dirigimos. Y creo que en estos 5 años yo he visto un cambio notable en las redes, las conversaciones, en esto que te hemos ido contando, que se han ido afiatando, es como cuando tú ves que los jugadores empiezan a encontrarse en la jugada. Claro. ¿Ya? Y yo siento que eso va a tener resultados muy positivos en Cauquenes. Yo creo que está pasando algo como una transformación silenciosa. Algo se está tejiendo y entonces eso que es medio expectante, yo creo que tenemos que seguir reforzándolo y este programa sin duda va a ser un aporte en eso. Y lo otro, claro, hoy día la reconstrucción es un tema que nos convoca, ¿cierto? Y ahí yo creo que también un llamado también a la autoridad, pero al ciudadano común, al que está viendo hoy día la televisión, de que las soluciones no van a venir de afuera y que nosotros tenemos que ponernos las pilas, activarnos y asociarnos, porque ninguno en la individualidad va a poder salir adelante. Tenemos que convocarnos, tenemos que confiar en uno del otro, darnos crédito y empezar a trabajar juntos. Yo creo que si algo podemos transmitir como mensaje con Germán, que si bien somos amigos hoy día y fuimos compañeros del liceo, venimos de pensamientos políticos distintos, tenemos historias distintas, pero algo nos une que es mayor que nuestro amor por Cauquenes. Esa es la idea, el amor por Cauquenes hace cierto que se logren proyectos tan significativos para nuestra comuna. Esperemos que algún día todos juntos tiremos, cierto, caminemos por la misma senda. Exacto. Bueno, Iván, te agradezco la oportunidad de haber estado junto a ti en este instante, a ti también. Igualmente, hermano, seguiríamos conversando, podemos seguir conversando, de hecho lo vamos a hacer. Exactamente. Se repita. A nuestros amigos, a nuestras amigas, este ha sido su programa Cauquenes, Huellas de mi Tierra. El próximo viernes volveremos por estas pantallas de Magna TV a otra edición más. Buenas noches.
será un canto al folclore de nuestra tierra. Este día cantaremos al copihue y a la greda. Nuestro Chile querido, de mares y cordilleras, Cauquenes y sus vinos, Apeyuhue y sus caletas. A Chaco típica zona, una reliquia costera, a este bello paisaje que cautiva y embeleza. Al idilio de verano que nace en la luna llena, a la rompiente espumosa que suave besa la arena, al pescador artesano que le roba sus estrellas. Este día en la guitarra todo el alma será fiesta.